Y aquí estamos, queridos Conectagramers, bienvenidos a un jueves más, capítulo número 17, emprendimiento, innovación, transformación digital, sustentabilidad, desarrollo sostenible. Se vienen nuevas sorpresas en lo que viene de Conectagram. A mí le apunté bien, excelente. Don Mauricio Benítez, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, acá estamos. Gracias, Aníbal, señor conductor. Una semana nueva en Conectagram. La idea es conversar sobre actualidad, transformación digital, innovación, como bien señalaba. Y tenemos muy buenos temas hoy día. Así que vamos a estar ahí compartiendo tendencias, una excelente entrevista, Robomatic. Tenemos tremendo invitado, ¿eh? Tremendo. Unos datazos. Así que se viene, no, vamos se a pasarlo viene bien. Bueno. Se viene bueno, a ver, ahí estamos ya. Oiga, ¿y cómo ha estado esta semanita de encierro? Ha estado bien, lamentablemente el peor día, bueno, siempre decimos cada programa, el peor día de la pandemia, más de 8.300 casos, ya es una cosa de loco, no sé dónde vamos a terminar. Yo creo que al final... En definitiva vamos a estar, hay que lograr esa curva de lograr que la vacunación logre contener al menos los casos. O sea, estamos cada día, al final nos estamos viendo que tenemos menos camas, cada vez más gente, hay que cuidarse. O sea, traten de mantener, que no siga aumentando tanto los casos, porque si no vamos a estar ahí complicados. Hay que cuidarse. Y sí, pues hay que vacunarse. Tenemos que seguir cuidándonos, vacunarse cuando llegue el momento. Ya estamos en los años 50, ya estamos los que tienen 50 se están vacunando. Así que, y claro, vamos a seguir en esta modalidad hasta que sea necesario. Tenemos montones de ganas de volver al set. Cuando volvamos, se vienen algunas cosas, algunos cambios. Así que estén atentos a las redes. Oye, y don Max, ¿cómo está allá en el estudio, don Max? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿me escuchan? Mira, Patito Fres. Aquí, durmiendo en el estudio. Muy bien. Ahí tenemos una camita, aquí ya nos instalamos ya. No, pero atrás, pero fíjense, si ustedes ven detrás de pantalla, ahí el estudio está en vivo. ¿Ah? Así que... ¿En qué momento se cruza? Sí, la gente aquí en el equipo está trabajando, claro, aquí el equipo de Radio Touch. Exacto, el equipo de edición que están ahí tomando nota y cosas. Oye, Max, vámonos a tendencias, ¿te parece? Vámonos a las tendencias. Tendencias. Y tenemos tremendo notición. O sea, en realidad una tendencia que por lo menos ya se está empezando a instalar. Grandes empresas y los family office se lanzan a invertir en startups. Ya por fin se está viendo con mucha más claridad esta situación. Cada vez más son las corporaciones, las familias importantes, empresarias, ¿verdad? A través de su family office, que están ya invirtiendo en las startups chilenas, Mauricio. Como tremenda vaya comentando. Sí, tremenda tendencia la que tenemos el día de hoy. Finalmente, las family office en Chile están yendo mirando la startup chilena, las ven como un referente. Yo creo que en definitiva es una muy buena noticia el que no solo, ya hace un par de años, los venture capital habían comenzado ya a invertir en proyectos con innovación tecnológica, transformación digital, hoy incluso las family office, o sea, la empresa de los dueños de muchos de los conglomerados están mirando el startups, y no solo family office, también grandes empresas. Hay una sinergia bastante importante en empresas tradicionales que están mirando invertir en startups que partieron muy pequeñas y que hoy en día están creciendo, están con innovación, con transformación digital, y en definitiva, como bien sabemos, nuestras startups lo que más necesitan en su early stage es liquidez. Y al final, tenerla, el acceso a esa caja, les va a permitir desarrollarse y seguir operando en el futuro.
Sí, mira, interesante cómo se ha ido dando el fenómeno. Lo veníamos casi criticando durante las temporadas anteriores e incluso al principio de esta temporada. Veníamos comentando, y es como un tema que ocurre aquí en Chile, que vemos estas startups que van despegando, que van creciendo, y todas con capitales de afuera. O sea, son muy poquitas las que destacan donde hay capitales nacionales involucrados. Y es interesante este fenómeno que está ocurriendo, este cambio, digamos, de mentalidad de los capitales nacionales. Yo creo, tiendo a creer, y aquí voy a dar una opinión, estimado, a ver si la vamos comentando, tiendo a creer que más que un darse cuenta de la tendencia global, en realidad se encontraron con una necesidad muy fuerte. O sea, efectivamente, por un lado, los family office, claro, ven en este tipo de empresa un espacio donde colocar liquidez que tienen, esa es la característica de los family office, digamos, pero en el caso corporativo, que es más importante, ven tienen la necesidad de innovar, tienen la necesidad de ir transformándose y obviamente el asociarse con startups es realmente la forma rápida de poder hacerlo, más que de forma interna, digamos. Entonces, tiendo a Ahí. creer que se han encontrado con esto, digamos. Buen punto, sí. A ver, uno de los costos es la necesidad. Vaya a tener el que llegaste un minuto que necesitas. Necesitas de verdad en algún estamento, ya sea financiero, operativo, de riesgo, para llegar al mercado, tema marketing, lo que sea, una necesidad en tiempos de pandemia, sobre todo. Y desarrollarlo internamente, partir de cero es súper complejo. Además que hay que pensar que muchas de estas compañías tradicionales, su core no es eso. No tienen equipo de desarrolladores, no tienen equipo TI. Entonces lo que van a buscar es tener algo ya, un recorrido efectuado, 6 meses, un año, 2 años, la startup ya con algo, más que un MVP, si los que no han seguido en nuestro anterior Claro. programa, más que un producto mínimo viable, más que una prueba de concepto, sino que ya algo tangible, con algo de ventas, con algo que pueda apalancarse esa gran compañía en esta startup, generalmente hacer con transformación digital, con innovación, con algo que entregue valor, y más que desarrollarse internamente. Desarrollar internamente, aparte del tiempo y la falta de skills, lo que te hace es que complementarte a una startup, sea cual sea, ya vas a haber probado. Además, si la prueba está en la tecnología, aprobar el equipo, las dos cosas le interesa a la compañía grande o al family office, va a decir, démosle con ello, no tenemos que desarrollarlo internamente. Incluso ellos mismos están a entregar el soporte en el futuro. Yo creo que sí, es la forma y lo han visto. Nosotros hemos visto que Arauco lo ha hecho, ya lo ha hecho varias compañías, empresas grandes y Los bancos en con las fintech fintech. están metidísimos. Hoy día salía, leía en la mañana que el grupo Security, su ¿Sí? gerente general Renato Peñafiel, indicaba que efectivamente ya están trabajando con fintech y ahí nos enteramos. Betterfly, que tienen un acuerdo, una alianza con el grupo Security y están haciendo las cosas bien. Se han dado cuenta que desarrollar las cosas internamente es difícil. Y en definitiva necesitas estos acuerdos, partiendo de acuerdos comerciales, después ver inversión. Y la fintegración, en el caso de la fintech, se ve mucho. Ahora vemos que la startup en general se está viendo. Y eso es una buena noticia. Vemos que la Asociación de Venture Capital lo dice en la noticia. Ahí Francisco Guzmán es claro, el señalar que fue un año récord en transacciones de Claro. Venture Capital invertido. O sea, récord, el 2020, récord. ¿Y por qué? Porque es contracíclico. La economía finalmente está Claro. diciendo, cuando no estás en tu mejor momento de la industria tradicional, vamos a la startup. Es el momento de invertir en startup porque de alguna u otra forma la industria tradicional en épocas de crisis, de De baja, recesión, digamos, necesitas de recesión, claro, de crisis o de baja en general, vas a una startup. Esa es la tendencia. Y se ha demostrado el 2020 donde la crisis llegó. Sí, oye, Max, si sí, vamos al consejo, porque vamos a seguir hablando de lo mismo, pero ahora ¿Cómo? con algún dedito más técnico. Así es, señor. Vamos. Si es necesario. Consejo adicional.
señores y señores, el consejo de la semana en manos de nuestro excelente consultor, el grande de grandes, es sobre esto: inversiones en Venture Capital, fondos de Venture Capital, en startups y emprendimiento. A ver, Mauricio, estamos viendo, cuando analizamos un poquito esta tendencia, esta noticia, que búsquenla, está súper interesante, porque tiene muchos detalles. Nos cuenta que hay varias formas en cómo estos family office o estas corporaciones están invirtiendo. Uno es directamente los family office, otro a través de organizaciones intermedias. O sea, se arma un fondo de inversión, como por ejemplo el caso a través de la Fundación Chile, como el caso de Chile Global Ventures, que lo hemos tenido y ha sido partner de Conectagram. Y la otra es a través de las corporaciones, que las corporaciones directamente hacen inversiones y se asocian con startups, como ya lo vimos en el caso de Arauco, qué sé yo. Pero en ese contexto de las distintas formas en cómo esto se puede dar, cuéntanos, Mauricio, si tenemos un amigo, dueño, no, fundador, no, dueño de su startup. Entonces, ¿cómo se enfrenta a esta situación desde un punto de vista más bien técnico? Cuéntanos. Sí, a ver, temazo. Antiguamente uno decía, mira, que es difícil obtener financiamiento para proyectos. Normalmente todo partió, ¿cómo nos apalancamos? Vamos al banco, un crédito. Así partía. O sea, sinceramente antes era muy difícil el obtener financiamiento. Después hubo un desarrollo de los capitales semilla y los venture capital. Con el desarrollo de tanto de las industrias como del mercado capitales. Y surgieron estas formas de invertir por medio de los capitales semilla, los private equity, los venture capital, que finalmente lo que hacían era aglutinar fondos para proyectos con gran escalabilidad. Decía, un proyecto que obviamente va a requerir liquidez en early stage, recién iniciado, primero año, para luego tener... Siempre pensando en un exit, pero en el intertanto puede ser, voy a estar como un smart money, voy a estar metido en la operación, tal vez una silla en el directorio, voy a estar en la mesa del board, bien, o tal vez invierto y después salgo. Eso, así nace los capitales de semilla. Es muy importante eso de que este tipo de inversiones siempre consideran el exit, digamos. Siempre consideran el desarrollo de estos negocios o estos activos, o sea, eso, como un activo, que llegado a cierto punto lo puedo vender. Qué importante eso, porque a veces estamos tan enamorados de nuestra idea y de nuestros negocios que a veces no lo pensamos no nos ponemos los zapatos del inversionista ni de nadie más, digamos, y claro, queremos transformar el mundo, bienvenido sea, pero a veces al perder eso de vista, te impide tomar ciertas decisiones a nivel estratégico, a nivel administrativo, a nivel de cómo te relacionas con tus partners internos, externos, etcétera, etcétera. Entonces, es muy relevante ese tema, digamos. Sí, se ve de las dos realidades. Bueno, un fondo de inversión, un venture capital, lo que va a estar haciendo, claro, va a ver el negocio, va a decir, voy a comprar en el mejor momento y voy a salir en el mejor momento. Para un fundador es diferente. Hay muchos fundadores que tú les dices, mira, no se ven afuera. O sea, no nacen para vender. No nace el proyecto para ser vendido, sino que ellos quieren seguir hasta la eternidad, a eterno. Pero hay otros que sí están pensando en el exit. Dicen, mira, yo quiero hacer este proyecto para alguna vez venderlo. Y eso también está en la práctica. Me ha tocado muchas veces conversar con fundadores y me dicen, mira, yo sí quiero... en un futuro, en el mediano, largo plazo, salir. Quiero descansar, estoy hasta aquí con el proyecto. Pero hay otros que no. Yo creo que el conversar, el tener en la misma mesa a un smart money de un venture capital, de un family office con experiencia, es positivo porque justamente te da esa perspectiva de negocio, que muchas veces un fundador, ya sea alguien, si estamos en innovación o transformación digital, va a ser un programador que le fue bien, o alguien emprendedor,
que con un partner tecnológico tal vez hicieron algo, crearon, les fue bien y les llegó esta inversión. Ya pasamos de apalancarnos en la banca, segundo, Innova Venture Capital, un capital semilla, un fondo de inversión, un private equity, o los family office. Y tres, vamos a decir, mira, ¿cuándo es el momento de salir? ¿Cuándo es el momento de irnos, salir del negocio y hacer el exit? Creo que dependerá mucho también de la oportunidad. Hay muchos que se diluyen. Dicen, mira, diluyamos, ¿no? Aumentamos el capital. Eso es como el de Terminator 2, que se diluía. Tú decías en la lava, así, como que, claro, como que se derretía. Oye, sí, y la idea de los inversionistas. Era la única forma del chip. Pero los inversionistas. Antes, yo me acuerdo hace unos 15 años atrás, todos hablan de los inversionistas ángeles. Y como que eso ya parece que ya no va. Porque ya esto está tan profesionalizado, en realidad, que hablamos de venture capital, de capital de riesgo, pero esta idea del inversionista ángel, sí, como que era una cosa así como alguien que veía el futuro, ya no va. Hay un tema, sí. Lo que pasa es que el inversionista ángel en Chile se da bastante porque, a ver, los tickets son súper chicos en Chile. Nosotros estamos en Estados Unidos, es lo mínimo $1,000,000, o sea, no te van a aportar menos. Acá, sí, como las etapas tempranas, un pre-seed, un bridge, lo que sea, al comienzo, te van a estar poniendo de 10 a 100 millones. Y eso, para un fondo de inversión, o a 200 millones, 300 millones de pesos, un fondo de inversión, un venture capital, o un family office, o un private equity, va a ser muy pequeñito. Entonces, acá la necesidad de los inversionistas ángeles fue necesaria. O sea, claro, que ve el futuro, pero además que se pone, o sea, una persona natural que coloque inversión, igual en ciertas ocasiones con un bagaje, una experiencia que va a aportar no solo plata, sino que el consejo. Yo creo que en ese punto los inversionistas ángeles en Chile son bien valorados, bueno, en el mundo, pero acá sobre todo por estas escalas de inversión que al comienzo son más pequeños, entonces... Ya. O sea, sigue existiendo la figura. Sigue existiendo. Y ahora, yendo un poco más a lo técnico, los exit, porque uno, cuando uno tiene una inversión, el efecto no va a haber mucho. No va a haber mucho en qué. No va a haber efecto tributario, yo invierto, tengo la seguridad de tener la propiedad. Hay muchos que tienen estos mutuos con opción de capitalización, otros que... O sea, aterrízame. O sea, sí, te presto plata y llegado a cierto punto no te pido que me la devuelvas, sino que la transformamos en equity, o sea, en acción, en participación. Eso se ve mucho desde pagarés o de préstamo que tú tienes con... Porque los inversionistas ángeles en definitiva te aportan en capital o en préstamo. Hay una decisión que va a depender del requerimiento del mismo prestamista o del mismo inversionista. Va a decir, mira, yo quiero capitalizar. No me la devuelvas, pero yo quiero entrar en la propiedad. ¿Y eso entra como una opción o dentro del pago del mutuo? ¿O es como, en el fondo, algo que se negocia después, digamos? Exacto, hay dos opciones. Una, plazo. Te dices, yo te coloco el 8 de abril, digamos, 10 millones de pesos, y a la fecha en agosto, en 4 meses, yo tengo la opción de o capitalizarlo, cumplido ese plazo, hacerlo acciones, o me lo devuelves. Y eso puede ser acordado, o que en definitiva, pasado el plazo, tiene que capitalizarse. Entonces ahí está el mutuo se transforma al final en participación. Ya, o sea, cuando entra el venture capital, ¿entra prestando plata o entra el tiro en la participación? ¿Cómo has visto tú, si es que has tenido esa experiencia, Mauricio, en los directorios? Porque entra Smart Money, pero realmente la Smart Money cree que es más smart que el fundador. Entonces, se generan conflictos, ¿no? Hemos tenido entrevistados en el programa donde algunos han contado las peripecias que han tenido que pasar con directorios, digamos, que vienen de los fondos. Es un buen punto. A ver, generalmente cuando tú tienes un, una, un,
un accionista nuevo, un Serie B, donde que va a tener tal vez mayores derechos sociales, va a poder, tiene votación, porque puso mayor capital, tal vez la empresa parte con $1,000,000, pero ellos pusieron 100, y para esos 100 se otorgaron más derechos. Normalmente los directorios pasan por esos conflictos, por claro, malos entendidos, diversos criterios o perspectivas del negocio. Yo diría que lo recomendable es intentar ver lo que aporta cada uno de los grupos, ya sea los inversionistas versus los fundadores, que quede muy clarito en el pacto accionista. Eso es un buen punto, que no solo los estatutos son importantes, sino que el pacto que se puede llegar a acordar entre ambas partes, porque va a venir uno o dos inversionistas, el private equity o el venture capital, con los demás, y ahí pueden haber conflicto. Entonces, en ese pacto que quede muy claro, qué se está entregando, cómo son el tema de las votaciones, también el aporte va, obviamente, el smart money, la experiencia, han pasado 10, 20, 30 veces por lo mismo, los fundadores tal vez son su primera startup, o la primera. Entonces, tiene que quedar muy claro. En la práctica sí hay muchas veces conflictos, porque no se cumplen las metas. El smart money le va a solicitar cosas. Es que, ojo, a veces el smart money va buscando rendimiento, a veces, y claro, y te mata. Como va iterando el negocio, también va ocurriendo que no necesariamente se llega. Mira, aquí José Antonio Carreño, un gran seguidor de Conectagram, nos hace una pregunta online. Gracias, José, por acompañarnos hoy día. Dice, ¿cuántos exits hubieron en Chile entre 2018 y 2020? José Antonio, no tengo idea. Pero tengo un dato, que estaba de hecho en la noticia. En el caso de Chile Global Venture, lleva alrededor de 183 emprendimientos financiados. Ya han tenido 19 exits. O sea, eso debe ser en el transcurso de 3 o 4 años, yo calculo más o menos. Sí. Ya, o sea, han tenido un 10%. Yo creo que esta es una tendencia bastante nueva en realidad en Chile, en términos de que los capitales chilenos estén invirtiendo a este nivel y todo eso. Yo creo que los números todavía siguen siendo muy bajos. Yo creo que hay emprendimientos, los emprendimientos que uno conoce que están consolidados, son muy pocos los que están llegando a éxito. Tenemos casos emblemáticos como Corner, Chop, qué sé yo, pero en general tanto éxito yo creo que no hay todavía. Yo creo que no tenemos números relevantes aún. No sé, ahora sí, José Antonio, si tú tienes el número por ahí y no lo puedes compartir, bienvenidísimo sea, porque yo creo que son datos que efectivamente son relevantes. Es difícil llegar a un dato, porque a ver, si pensamos exit de solo Venture Capital, podemos hacer el seguimiento, pero hay mucho exit de un inversionista ángel con su empresa, tal vez no es inversionista ángel, sino que es un fondito chico. Además que hay mucha reserva de la información. Hay mucha información confidencial, es todo privado, entonces también cuesta a veces hacerle mucho seguimiento, hacerle mucha información. Creo que hay la asociación de Venture Capital puede que tenga más información de los VC Fund, capital de riesgo, capital semilla. Creo que por ahí puede haber, pero startups que han sido invertidas por Family Office, ahí ya se pierde mucho el dato. Llega Connect, el Cronogram manda, así que Don Max, hagamos que crezca el panel. Vamos a hablar un poquito de, como vamos a hablar de tecnología, vamos también a ver qué pasa con esto del financiamiento, cómo lo ha pegado a nuestro próximo entrevistado también, seguramente va a ir una pregunta ahí, a ver cómo venimos. Así que vamos a la entrevista, señoras y señores. La entrevista de la semana. Y se amplía el panel, señoras y señores, en el centro de la cancha, con nosotros un tremendo invitado, transformador de ideas, don Alberto Munizaga, de Robomotic. No Robomatic, como dijo hace un ratito, sí, Robomotic. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por la invitación, Aníbal, Mauricio.
Bienvenido. Para poder compartir un poco de experiencia. Qué bien, qué bien, qué bien. Don Mauricio, ¿nos puede contar algo de nuestro invitado? Excelente invitado tenemos el día de hoy, Robomotic. Alberto, bueno, bienvenido al programa. Nuevamente, es un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, yo personalmente lo he seguido bastante a la... ya hace más de una década que están en temas de innovación, emprendimiento. Nosotros nos hemos tenido distendidas y largas conversaciones de cosas que se pueden hacer en la industria financiera, en la industria que con toque de lo que hablábamos recién, industria tradicional con toques de innovación y transformación digital. ¿Cómo ha sido el tema de estar relacionado a robótica? O sea, cuéntanos también cómo llegan al tema de los... De los drones, porque pasaron de otros proyectos a llegar a los drones, esos que vemos ahí atrás de pantalla. Cuéntanos un poco ese paso a esta industria tan nicho que han desarrollado en Robomotic. Sí, mira, todo partió, como decía bien Aníbal, tratando de transformar lo que uno tiene como idea en la cabeza, tratar de hacer algo tangible. Como una empresa antigua que tuve, aparecían cosas que digamos, podríamos hacerla y quedaban solamente en ideas, y un par de meses después la podíamos ver hecha realidad en una revista o la televisión. Ahí partió un poco más mi inquietud de poder dar un siguiente paso, y un día en mi último trabajo como asalariado, leyendo una revista de tecnología, leí que alguien se había hecho un dron multicóptero con un par de piezas que había comprado en algún lado. Y ahí mi cabeza hizo, puff, no. ¿Cómo puede ser que alguien se haga un dron? Y investigué un poco y me traje mis primeras piezas desde AliExpress, después de 3 meses de esperar. Y ahí partió toda esta odisea, obviamente con la visión de que si esto podía funcionar. En ese momento lo pensé y creo que hoy se ratifica que van a ser la herramienta del futuro, tanto para el transporte de mercadería, de remedios, salvar personas, o como con Mauricio estuvimos viendo hace unos días, ya hay drones de carrera para personas, ya eso ya existe, ya están en fase de prototipo, pero hoy día ya tú te puedes subir a un multicóptero de más de 4 motores o de 8 y hacer un viaje, eso ya es posible, y eso son cosas que queremos poder traerla a Chile y hacerla localmente también. Oh, excelente. Justamente, Alberto, hablábamos de eso y, o sea, hoy por hoy puede que lleguemos a este sueño de que el transporte público podamos tenerlo con no pilotados en drones que, claro, hoy en China lo vemos que los prototipos ya funcionan y que pueden ser patentados y en nuestras calles tener... Mirar para arriba y con drones sin pilotar. Y ahí en ese sentido, ¿cómo ves el desarrollo del dron? Porque claro, podemos ver que hay en transporte, ver en temas de en la gran minería, en temas de energía, los estudios de dron en Chile, yo creo que ahí hay un gran mercado para ustedes. ¿Cómo ve eso? ¿Qué tipo de servicio, otros tipos de servicios ven que pueden desarrollar con Robomotic en Chile y en Latinoamérica? Bueno, hay un uso muy marcado de estos equipos que son obviamente el video, la fotografía, que es para lo que más se venden al mercado abierto, al público en general. DJI es el maestro en este tipo de drones y tiene bien copado el mercado. Nuestro nicho de negocio va orientado a los drones de uso no convencional. Cuando un cliente nos pide, por ejemplo, un dron que tenga un sensor de medición de espesor de metales, eso nosotros podemos construir ese dron, no construimos el sensor, pero lo traemos, lo adaptamos al uso como el cliente lo quiere usar y armamos todo junto, y eso es la herramienta que le entregamos. Un dron que, bueno, lo último que estamos viendo que podía... Se nos quedó detenido. Robotizado. Quedó congelado. Oye, pero hasta que se descongele, oye, hay
Hay temas relevantes. Yo estaba viendo, revisando aquí en Robomotic en detalle. Y tienen, por ejemplo, drones salvavidas. O sea, el dron toma el salvavidas, entra hasta donde está el bañista en proceso de ahogo. Y le suelta el salvavidas para que se agarre de algo. ¿Te caché? Entonces, tiene ahí volvió. Ahí te estamos escuchando. Oye, Alberto, estábamos comentando sobre el dron salvavidas. Me llamó, un tiempo de respuesta que no lo hubiésemos pensado antes. Es una solución tan sencilla, pero a la vez es tan buena, digamos. Sí, es bueno, como les decía, el uso de los drones no convencionales es donde nos queremos enfocar, y la liberación tanto como de carga como de remedio a un salvavidas es más que posible con la tecnología que nosotros disponemos hoy en día. Claro, qué fantástico. Tiene el tema de fumigaciones. Veía en su Instagram, invito a todos nuestros amigos para que visiten el Instagram de Robomotic. Y ahí estaban trabajando en dos temas que de las últimas cosas que vi, pero había uno que me llamó particularmente la atención, un dron que lanza agua. Que sí. Está conectado a una red eléctrica, seguramente para que no pierda las cargas, qué sé yo, pero además lanza agua, o sea, le conecta una manguera. Y había otro, bueno, y estaba el otro, el terrestre, que cuéntanos ese, que es el dron que tiene atrás tuyo, digamos, que está al ladito de tu... Porque tiene una ruedita ahí. Bueno, acá atrás tenemos varios ejemplos de algunas de las cosas que hacemos. El más pequeñito que se ve atrás, el compadrón, que salió en septiembre del año pasado. Buen nombre. Se lo puso el ministro de Vivienda y Urbanismo. Tenía un megáfono en ese entonces y un liberador de mascarillas. Por eso les digo que nosotros podemos hacer prácticamente cualquier cosa. Y estuvo un tiempo entregando mascarillas y dando mensajes a través del megáfono mediante el dron. El con rueditas se llama Rover, es un rover, se llama técnicamente, pero le pusieron, mi equipo de trabajo le puso Robertito. Tiene varias peculiaridades. La primera, bueno, es multiuso y su principal labor hoy día es poder ir sobre un dron más grande, que no está acá, no lo tengo para poder mostrar. Y el dron grande dejar a este rover donde tenga que hacer su trabajo. Ese rover hace lo que tenga que hacer, con cámara, con algún sensor, y después se vuelve a montar en el dron y se lo lleva. Y la última pega que le estamos dando, estamos creando un prototipo con nuestro equipo de trabajo para el uso de inmobiliarias para poder mostrar las casas ahora que uno no las puede visitar. Ah, eso está tremendo. Oye. Eso está buenísimo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo le ha ido con eso? Es un prototipo, aún ocurrió, de hecho el lunes vamos a trabajar en él, pero estamos bastante avanzados. Va a ser un rover donde yo le ofrezco a nuestro cliente, bueno, la inmobiliaria le ofrece a su cliente un acceso web, como no puede ser la visita física, y en ese acceso web él tiene la cámara del rover y los controles. Los controles obviamente están limitados a movimientos, porque yo no puedo dejar el libre albedrío del dron al rover, porque se me puede bloquear por la escalera. Entonces nosotros tenemos predefinido dónde va a ir moviéndose ese equipo y el usuario, bueno, puede ir adelante hacia atrás siguiendo la línea del... Eso lo hace automáticamente el rover. Y lo que sí, él tiene más control sobre la cámara donde apunta, que es lo que a mí me interesa ver, como las terminaciones, el tamaño del lugar y algunas opciones que queremos entregarle, como que puede apretar un botón y sacar una foto y se la puede llegar por correo electrónico de forma inmediata. Perfecto, buenísimo. Qué tremendo. Oye... vamos entrando un poquito más en el negocio. ¿Cómo ha sido hace 10 años atrás? Esto no, hoy día está, es como que es real y todos lo sabemos y no lo cuestionamos mucho, digamos, la presencia de los drones, tanto en temas de seguridad, donde seguramente entraron inicialmente, y bueno, y estos usos no convencionales que tú me hablabas. Pero hace 10 años habían temas también de tecnológico, de que a veces, no sé, pareciera que hacían que fuera de poco acceso, el tema de la energía, el tema de
en el fondo de la autonomía que podían tener. ¿Cómo ha sido ese tránsito, digamos, en este tiempo, Alberto, con el desarrollo de la tecnología y cómo se ha ido incorporando en el mercado? El principal, como tú bien dices, el principal tope de uso de esto es la autonomía de estos equipos. En promedio, estamos hablando de que un dron puede volar entre 35 y 50 minutos. Va a depender del peso, obviamente, y de las baterías con las que dispongan. El desarrollo de la tecnología de las baterías ha mejorado 1000%. Hoy día tenemos en un ladrillo, le decimos nosotros, de 2,5 kilos, que uno puede decir, oh, es mucho 2,5 kilos, pero cuento con 20 amperes a 25.2 volt, un poco técnico. Pero hay que pensar que la batería del auto, por ejemplo, tiene 12 volt y 60 amperes y pesa alrededor de 7 kilos. Esta batería tiene una energía muy similar y pesa solo 2,5 kilos. Y esa tecnología va mejorando mes a mes. Hoy día está el desarrollo de la batería de Tesla, que ya está en opción y está en... Oye, ahí se ve. Está el acceso de nosotros. De hecho, nosotros ayer recibimos la batería, no la batería entera del auto, sino que son como pilas Duracell, pero todas esas se van poniendo en serie y en paralelo, y con eso yo puedo armar una batería que la pueda llevar el dron. Y esa tecnología, como te digo, ha mejorado mucho. Obviamente también la electrónica ha bajado sus costos y también ha mejorado, por ende los tamaños y el acceso a las personas también es mucho más viable. Oye, Alberto, ¿y cómo ha sido esto de entrar al mercado nacional? O sea, de empezar a ofrecer, ¿cómo ha sido la acogida, digamos, de los distintos actores públicos, privados, con los que ustedes van interactuando, digamos? Hay de todo. No ha sido fácil, yo creo, bueno, cualquier emprendedor, creo que no creo que exista algún emprendedor que diga que es fácil hacerlo. Nosotros estamos desde el 2016 aproximadamente. Ha costado entrar, pero hay que mantenerse. Si esto, como dicen por ahí, si fuera fácil, cualquiera lo haría. Así que hay que, si alguien está escuchando por ahí que está iniciando su emprendimiento, se va a caer, te va a doler, te va a costar plata, te va a costar tiempo, pero mantente, porque si el perseverante va a lograr ver el final. Ya, oye, y hablemos un poquito de lo que veníamos hablando con Mauricio, de financiamiento. Vale. Porque en el fondo ese tema es crucial, y sobre todo con el desarrollo de tecnología, porque desarrollar tecnología, sobre todo cuando la tecnología va evolucionando y parte de esa evolución tiene que ver con los bajos costes, qué sé yo, en algún momento estaba cara, digamos. Entonces, y eso hay que pagarlo para el desarrollo del negocio. Entonces, ¿cómo ha sido? Los emprendimientos como el tuyo, Alberto, sí, requieren mucho capital siempre. Porque requieren tanto personas, digamos, que muy, muy especializadas, y por otro lado, tienen que comprar tecnología, tienen que gastar. ¿Cómo ha sido esa experiencia con el financiamiento? ¿Cómo lo han manejado? Sí, es caro. logré autofinanciarme en ese momento. Venía saliendo justo de mi último trabajo y tenía un colchoncito con ese partí. Hemos tratado de obtener algún beneficio Corfo. No nos ha ido bien por el tema. Me imagino cómo se llena ese formulario, porque es infinito. De verdad que hay que hacer un curso para poder llenar ese formulario, porque es increíblemente complicado y difícil. Y te equivocaste en un número, traspasaste una de las cláusulas y ya quedaste fuera. Pero afortunadamente hemos hecho buenos tratos con nuestros clientes. Podemos obtener, cuando hacemos alguna de las ventas, podemos obtener un monto inicial para poder iniciar el proyecto, y con eso logramos mantenerlo hasta el final, donde generalmente se hace el pago final. Pero efectivamente al inicio fue una inversión personal y que después de 5 años creo que está dando recién frutos. Así que ahí como comentario para los futuros emprendedores. Bien. Don Mauricio, ¿tiene ya algo que consultarle? Sí, bueno, Alberto, para Robomotic, ¿tú cómo ves las posibilidades de prestar el mismo servicio, no solo en Chile? Veíamos que en Chile, que tienen la posibilidad de la gran minería, el sector inmobiliario, el proyecto de energía, agua, todo lo que requiere imagen, video.
¿Cómo ves prestar lo mismo en otros países? Yo creo que la demanda yo creo que hay mercado y me imagino que están bien en la vanguardia en comparación a la tecnología que tienen ustedes respecto al resto de competidores. ¿Cómo ven eso de ir a abrirse a otros mercados? De hecho, hoy día estamos en un proceso con un proyecto con un cliente de Colombia. Y la ventaja competitiva que tenemos, una de ellas, es que nosotros, como no trabajamos con la plataforma que ya les comenté antes, que es súper cerrada, la de nosotros, al contrario, es muy abierta. Por ende, podemos hacer muchas cosas. Entonces, ¿cuál es la problemática de este cliente en Colombia? De que allá hay muchos sistemas antidrones. Puede ser un rifle, puede ser un radar, hay distintos formatos. ¿Qué les pasa? Que ellos tienen el riesgo de que su equipo sea neutralizado por un sistema. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Le ofrecimos un sistema, obviamente construido por nosotros, pero multifrecuencia. Por ende, cuenta con, si no mal me acuerdo, eran 4 frecuencias, incluyendo una conexión 4G o 5G vía celular. Entonces, nosotros le estamos dando una opción al cliente en Colombia de que pueda tener un dron que, si el sistema antidrón le bloquea una de las frecuencias, aún tiene 3 para tener como backup para poder recuperar el dron. Entonces, como bien dice, ya estamos ofreciendo estos servicios afuera. Estamos también con otros proyectos que todavía están un poco top secret para no quemarlo sobre eso. Pero estamos trabajando en una plataforma para poder controlar una horda de drones, por decirlo de alguna forma. Con un fin que no puedo decir aún. Pero así tuviste una orden de drones, así como los chinos que para el año nuevo que iluminaban la... Una cosa así. No tanto drones, pero... Ya. Pero la idea es tener el control por medio de una aplicación en el computador de todos los equipos que estén dando vuelta por el país. Oye, la práctica, eso, ¿cómo es la tecnología? Eso fue impresionante. O sea, tener un show de luces que obviamente es súper environment friendly. ¿Cómo se puede dar esa tecnología ¿cuánto eran? Eran miles de drones. Hay distintos formatos. Hay el más básico, son de 200 drones. Nosotros con otro cliente hace 2 años estuvimos cotizando todo el sistema. Es súper choro, pero el problema, para que ustedes se den la idea, el problema no es la de los drones. El problema es la logística de cómo mover 200 drones, 1000 drones. Instalar 1000 drones en el piso, instalarle las hélices, las baterías, recargarlo, guardarlo y llevárselo, que volarlo. Volarlo, obviamente, no es tan complicado porque cada uno se conectan vía IP, como una red de computadores. Y hay un software que maneja cada IP y le dice a qué altura tiene que estar en cada momento. Por ende, ese software, no digo que sea simple, ese software debe ser súper complicado hacerlo y muy choro, pero el software le está diciendo a cada dron dónde tiene que estar y cómo moverse. Pero sí, la operatividad, la logística de cómo mover esos 20.000 drones de un lado a otro, disculpa, no 20.000, 1.000 drones, es un trabajo de chino. Oye, claro, oye, es que necesitáis mucha gente. Oye, Alberto, bueno, ustedes, claro, están los drones, nosotros siempre, como tú me explicabas ahí fuera de cámara un poquito antes, equivocadamente siempre hablamos del dron, pensamos en un cuadricóptero, una cosa así, ¿verdad? Pero en realidad es cualquier vehículo, como tú me explicabas, no piloteado, digamos, cualquier vehículo de cualquier naturaleza. Pero ustedes también tienen otro tipo de soluciones relacionadas a la robótica, digamos. Estuve viendo, cuando uno revisa el trabajo que ustedes hacen, en realidad son soluciones con uso de tecnología robótica, digamos. Así es, la idea es poder aplicar toda la tecnología de movilidad de forma remota, desde, como bien dices tú, multicóptero, que son los mejor conocidos como drones en el país, pero los multicópteros van desde 3 hélices, que es muy poco frecuente, pero van hasta los de 12 o 16 hélices, ya que son, y uno piensa que cada hélice puede levantar en esos casos 5 kilos, tenemos un drone que puede levantar fácilmente 90 kilos. También están los rovers, como le mostraba antes a Robertito, es un dron de tierra porque tiene ruedas, pero también está el formato submarino, está el formato avión, si no se me queda otro. Bueno, hay algunos proyectos más especializados que el... Ese es para mandarlo a Marte, el Robertito. Está para mandarlo a Marte, eso debe ser... Estoy esperando que salga el video del... no me acuerdo cómo se llama, que
llevaron un dron ahora en la nave nueva, pero no lo he visto volar aún. Pero eso va a ser mucho, sobre todo por el tema de la gravedad, que es obviamente menor que acá, y hay que ver cómo se comporta. Interesante. Oye Alberto, ¿y cómo viene Robomotic 2021 y lo que viene? O sea, es tecnología que definitivamente no estamos probando, es tecnología que ya viene a quedarse. Entonces, ¿cómo viene 2021, 2022? Cuéntanos un poquito. Ya viene a quedarse y viene fuerte con el 5G a mi visión. Todavía no está muy masificado en DJI, pero sí nosotros ya estamos trabajando en la conexión 5G o 4G por ahora. Después se cambia el tipo de interfaz, pero estamos trabajando en drones que, si bien lo puedo ocupar con el control remoto que viene, la idea es que poder controlarlo de forma vía celular, porque de esa forma mi límite de distancia es la que yo logre tener la señal celular. O sea, hoy día es casi infinito, por decirlo de alguna forma. Me voy a ver limitado por el tema de las baterías. Lo segundo es la tecnología de las baterías, que cada vez va, como te digo, por el mismo peso. A lo mejor no voy a bajar el peso, pero voy a pasar de 20 amperes a 30 amperes. Nosotros tenemos baterías de ion litio, que son de 20 amperes, y ahora salieron las de litio ion. Y esa, por el mismo peso, yo tengo 30 amperes, tengo 30 amperes más por el mismo peso. Y eso significa en tiempo vuelo por lo menos 10 minutos. Y lo último que se viene, que yo le tenemos mucha fe y estamos también trabajando en unos proyectos así, con los VTOLs, que son aviones tipo drone, que se manejan solo, pero que no son, no sé si han visto algunos videos que los toman, los empujan, los tiran con las manos o tienen una catapulta y los lanzan. Hoy día eso ya no se hace porque la cantidad de accidentes que tenían con eso era gigante. El VTOL lo que hace es una mezcla de avión con dron, y lo que hace es despegar como dron hasta la altura deseada, y en ese proceso hace un intercambio de motores, empieza a funcionar el motor de cola, y cuando genera su propia sustentación en base al movimiento, los motores del dron se apagan y empieza a volar como avión. Con eso tengo una distancia, ya el gasto de batería es mucho menor porque la sustentación la genera la ala y no los rotores. Por ende, el uso de ese equipo, estamos hablando ya de 2 horas hacia arriba, el más simple. Ya, o sea, tremendo. Y ustedes como Robomotic, ¿cómo se ve el negocio? ¿Cómo se ve el desarrollo? ¿En qué están? Ya. Cada vez el requerimiento de drones de uso no convencional es mayor. Tratando de que no nos afecten los, por ejemplo, los bloqueadores de drones, o que necesitamos más tiempo de vida, o la cantidad de equipo que podamos ingresar a ellos. Pero como te digo, nosotros estamos enfocando en la parte del 5G y el control unificado de las máquinas por medio de una sola plataforma. Nosotros lo que queremos, para este año, instalar 5 o 7 cajas de drones. Cada caja carga el dron y lo almacena, tiene una tapa por arriba, se cierra. Y esto distribuirlo a través del país y tener el acceso a esos drones por medio de esta plataforma. Nosotros ya tenemos ese prototipo, más que prototipo, es un producto que ya lo vendemos, pero ahora falta la versión 2, que, como te digo, va a ser un sistema que se interconecta por medio de un sistema. Buenísimo. Oye, Alberto, tengo una consulta y es un tema de opinión. Hemos visto que hay ciertas voces que están en contra de los drones por el tema de la privacidad. Me gustaría saber tu opinión con respecto a estos comentarios que se hacen en dirección a que claro, hay drones que no están respetando privacidad de los ciudadanos y por lo mismo hay temas de bloqueo de drones, exacto. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto del tema regulatorio? ¿Cómo debiera atender tu opinión en eso? Es complicado el tema. Primero que todo porque hay mucha gente que sí utiliza estos equipos como una herramienta de trabajo, una herramienta que es un aporte a la sociedad, como a la seguridad,
al registro de los avances de construcciones. Hay una infinidad de usos básicos que hoy día sin los drones no los podríamos hacer. Lamentablemente hay mucha gente que aún así hace mal uso de esta herramienta y pasa lo que dices tú, que sí, es verdad, hay gente que usa los drones para incluso pensar antes de ir a robar. O sea, esto en el sur es muy común. A nosotros nos llaman mucho preguntando por los sistemas antidrones, porque la gente primero, antes de ir a robar, se mete con los drones y después van a robar. La regulación, nosotros somos, Chile me refiero, es uno de los países en Latinoamérica que mejor regulación respecto a los drones tiene. La fiscalización es complicada, es súper difícil, porque si yo veo un dron volando, un fiscalizador, buscar al que lo está volando es súper complicado, tampoco va a tener las capacidades para poder con un bloqueador de dron bajarlo. Por ende, como te digo, la regulación es buena, pero controlarlo es muy difícil. Hoy día va mucho más en el tema de que la gente pueda ser consciente de que el dron, si bien es una buena herramienta, también es un arma de doble filo. Un dron como un Matrix 200 pesa 4 kilos, 5 kilos, que en caída libre, si te cae en la cabeza, probablemente te va a matar. Entonces, siempre esto es lo mismo que le pregunten qué opinan de un arma. Esto es un arma que está volando y hay que tener el cuidado que corresponde con un sistema como este. Ahí daría como para el tema aeronáutico, ¿cómo lo ven otros países de regulación, de seguimiento, de cuánto están volando los más desarrollados? ¿Cómo se ha visto la tendencia? La tendencia, bueno, hasta hace 2 meses el uso de los drones se remitía solo a vuelos de visión, o sea que yo nunca pierda de vista el drone, que realmente son 500 metros, ¿ya? Estados Unidos, no me acuerdo qué estado, ya hace 1 o 2 meses permitió el primer vuelo de dron autónomo. ¿Qué quiere decir? Con un plan de vuelo, le digo al dron que puede ir hacia un lado, perdiéndolo de vista y retornando. Yo espero que nosotros como país sigamos, bueno, como Chile siempre va siguiendo lo que Estados Unidos está diciendo respecto a esta medida, y ojalá que nosotros también podamos hacerlo luego, porque la tecnología para la entrega de medicamentos y mercadería ya la tenemos. Nosotros tenemos equipos que pueden hacer eso ya. Los protocolos de aterrizaje que hemos pensado con algunos clientes es sobre los edificios. Se va a hacer una parte, un set de aterrizaje para el dron. Entonces ya está todo. Lo único que nos falta es la regulación. Depende ahí los permisos, nuestros amigos de la DGAC, que están siempre, siempre con nosotros y con toda la comunidad en realidad. Ojalá que luego podamos actualizar esa parte de la normativa y poder hacer estos vuelos. ¡Qué tremendo! Ojalá que miremos también a China como a transportarnos como los taxis, sí, también. No, sí, eso se viene tremendo. Y, sí, eso es increíble. Sí. Nosotros estamos listos para hacer eso, pero ahí sí que nos falta financiamiento, porque eso ya se nos sale del presupuesto. ¿Sí? Ya, por los auditores, los Venture Capital que nos ven, los Family Office, ahí está. Ahí pega, y tenemos los contactos con China, tenemos todo listo, lo único que falta es el billetín. Mira, está bueno saberlo. Buen dato se mandó Alberto. Oye, Alberto, bueno, agradecerte enormemente el compartir con nosotros tu experiencia, lo que están haciendo, lo que está ocurriendo en el mundo de la robótica y los drones en particular. Agradecerte el compartir tu experiencia personal también sobre cómo fue esto de pasar de ideas a transformarlas en realidad, digamos, ¿no? El romper esa inercia en la que nos contaba ahí. En este momento del programa, y ya se está haciendo costumbre y va a seguir siendo costumbre probablemente, viene el contenido de la semana. Así que, don Max, si nos acompaña un poquito con el contenido. Y el contenido de la semana está a cargo de nuestro invitado, don Alberto Munizaga. Cuéntenos, ¿qué es Mr. Robot, por favor? Este es el contenido que usted recomienda el día de hoy. Sí, mira, a lo mejor está un poco trillado ya, porque es como antiguo, pero
yo no me dejo de sorprender cómo una serie de Netflix habla tan bien de la realidad, de lo que hoy ocurre, pero nosotros no estamos conscientes, o la gente en general no está consciente de que pasa todos los días. Desde botar un pendrive para que alguien lo enchufe a su computador para robarle la información, o el phishing por internet. Todo aparece en esta serie Mr. Robot, una serie muy recomendable, además que entretenida. Habla de un hacker, bueno, no le voy a contar la trama, pero habla de un hacker. Esta no es el final. No. Y muestra cómo utiliza todas las artimañas que hay disponibles, reales, para poder acceder a cuentas tanto de correo, de Facebook, o introducirse a entidades públicas. Bueno, aquí en Chile nos pasó con el Banco Estado y el Banco Chile hace un par de meses. Hace no mucho. Y cosas como las que salen en Mr. Robot son las que pasan en el banco, a mi parecer, creo yo. Así que ya saben, amigos, el contenido y la recomendación para esta semana de Mr. Robot, veanlo en Netflix. Señor Robot. Aquí Alberto nos recomienda. Alberto, agradecerte enormemente de habernos acompañado. Vamos a estar atentos a lo que está haciendo Robomotic. ¿Ah? Robomotic.cl, de hecho, en la miradita tienen un montón de soluciones. Por lo menos, si uno ve rápido, tienen por lo menos 15, 20 soluciones distintas. Además, el cajón desastre, como le llaman, que es como a pedido del cliente. O sea, como. Entonces, yes. Así que pónganle ojo. Y vamos a estar atentos a eso de el taxi volador. Vamos a estar atentos a ver qué pasa, don Mauricio. Bueno. Hay que moverse. Está bueno. ¿Ya? Así que vamos, gracias Alberto. Muchas gracias. Gracias, Aníbal. Gracias, Mauricio, por la invitación. Se pasaron. Perfecto. Cuídese, señor Tuerco. Don Max, antes de cerrar, vámonos al dato de la semana. El dato de la semana. ¿Cómo? Y el dato de la semana, miren que está ahí en el rincón, señoras y señores. El dato de la semana se lo vamos a dejar a nuestro consultor trilingüe, políglota. ¿Cómo es eso? El gran gurú. Don Mauricio Benito, por favor, cuéntenos, ¿qué es esto? ¿Qué es vuestro university? ¿Qué? ¿Está vista TikTok? No, cacho. No, a ver, bueno, como muchos sabrán, tuve mi pasado en Boston, estudié ahí un máster y después me quedé viviendo ahí trabajando un tiempo. Me invitaron, bueno, y después hice clase ahí como visiting professor en los veranos, los términos de verano, inicio de clase. Me invitaron a participar en un panel súper internacional. Ahí hay un chino hawaiano que vive en Estados Unidos que es representante de TikTok. Potente, ahí TikTok está dando que hablar. Uno en pandemia se entretenía mucho con los videos de TikTok. Bueno, ahí está el business developer de toda la región, súper importante, un alumni, un ex alumno de Boston. También está Alison de Visa, de desarrollo de mercado en Latinoamérica. Está ella radicada en México. Y a mí, por la experiencia que he tenido en China, en Shanghai, en Chile. ¿Y de qué se trata? ¿De qué se trata eso? Vamos a estar hablando de cómo son estos temas de los perfiles internacionales de ciertos exalumnos que han podido desarrollar sus carreras en otras culturas. Y fuimos seleccionados solo tres. Bueno, acá son todas las escuelas. Está la escuela de negocio, está la escuela de economía, la de relaciones internacionales, la de derecho. Yo soy egresado a la de derecho, pero bueno, fuimos solo tres los afortunados. La interculturalidad en un mundo globalizado no puede ser más importante. Sí, yo creo que por lo mismo suena interesante este webinar de la próxima semana. Bueno, los invitamos a todos para el próximo martes, ahí estaremos en la tarde. Las redes sociales podemos compartir el link. Sí, ahí el equipo editor lo va a dejar ahí, el flyer en nuestras redes para que puedan conectarse y escuchar de primera fuente la experiencia internacional de don Mauricio y lo relevante que es. Ojo, vamos a empezar a entregar contenido bilingüe
porque obviamente en el mundo de las startups, en el mundo del emprendimiento global, obviamente es un requisito. Así que vamos con eso también desde ahora en adelante. Saludos a, para ir cerrando, a quienes nos acompañaron, don José Antonio Carreño, entre los que nos dieron saludos, Pochi Sepúlveda, el gran José Riva, único grande nuestro, que siempre José. Manda saludos, siempre manda saludos a los emprendedores del país. Gonzalo Así Roblero, Vía Vario ahí con el, muy bien. Muchas gracias, don Mauricio Benítez, por acompañarnos en el día de hoy. Realmente usted se robó la película, vivía con toda su experiencia en el Venture Capital y tremendo invitado tuvimos hoy día. Oye, tremendo. Robomotic, hay que seguir. Robomotic, hay que estar atento, hay que estar atento. Es gente que quiere cambiar el mundo, señores. Así que pónganle ojo. Así que muchas gracias, don Max Prieto, en el estudio centrales de Radio Touch. Le vemos muchas ahí gracias, en amigo. El cachirulo ahí, ahí en la pantalla. Se finaliza el capítulo 17 de Conectagram. Tremendo, lo más grande, Max. Así que nunca tuvo un jefe, vamos a cambiar eso porque ahora ya viene y sí vamos a tener jefe, así que eso se acaba ese discurso, pero desarrollo sostenible, emprendimiento, transformación digital, innovación. Nos vemos en un próximo capítulo, el próximo jueves. Chao.